Tengo 27 años, vengo de Valencia y actualmente resido en Üsküdar, Estambul. Decidí venir a Estambul, en principio viajé en 2008, ¿vale? Por unas vacaciones y quedé muy, muy impactado con la ciudad, me gustó mucho. Así que bueno, repetí varias veces en 2009, en 2010. Me pareció muy interesante la historia de la ciudad, la forma de vida que lleva aquí la gente, la mezcla de culturas. Aquí en Estambul trabajo en un hostal por las noches. Y bueno, soy fotógrafo freelance, trabajo para una agencia de espectáculos en la que cubro los eventos. Y bueno, también me dedico como bailarín en la misma agencia. Me he adaptado muy bien a la ciudad desde un principio y sí, muy integrado me siento. Está aquí. Vale, vamos a coger el ferry ahora para cruzar la otra parte. Está aquí la terminal. Funciona con el Akbil. Alrededor de las 2 liras, que son como 90 céntimos de euro, ¿vale? Tenemos un sencillo para cruzar la otra parte. Bienvenidos, me llamo Enrique, soy de Coruña, vivo en Estambul desde hace 3-4 años. Para sobrevivir aquí me dedico a hacer páginas web, pero eso no es una manera de conseguir dinero. Y vamos a empezar el día aquí, en la plaza de Taksim. Bienvenidos a Taksim, el centro de Estambul, en la plaza más grande y conocida de esta ciudad. Aquí es donde llega todo el mundo, donde se concentra la gente para celebraciones de fútbol, para dar la bienvenida y para recibir a los turistas. Esta escultura es en honor a Atatürk, el presidente de la República Moderna de Turquía, ¿vale? El creador de Turquía tal y como la conocemos hoy en día. Aquí normalmente es donde se concentran las personas para empezar o acabar las manifestaciones que casi todos los días están a lo largo de la calle peatonal que es İstiklal, a donde vamos a ir ahora. Aquí estamos en Taksim, en uno de los puestos de comida callejera que tenemos por toda la ciudad. Estas hamburguesas que tenéis aquí se llaman İslak Hamburger. Son típicas para comerse después de salir de fiesta. Entonces, cuando sales y bebes un poquito, están muy buenas. Una cosa que tenéis que probar es la comida en la calle. Es bastante buena y, sobre todo, económica. Bienvenidos a İstiklal. Ahora estamos entrando en la calle más famosa, céntrica y larga de todo Estambul. Es la más concurrida. Cada día varios millones de personas andan por aquí, donde todos los turistas terminan y donde la vida se realiza. Hola, soy Conchita, soy de Barcelona. Llevo aquí 6 años, va para 7. De esta ciudad me atrajo un poco todo. Pensé que se podía vivir muy bien, me sentía bien cuando venía y pensé que me podría sentir bien aquí. Hola, me llamo Esther, soy de Barcelona. Llevo viviendo en Estambul unos 3 años. Decidí venir a Estambul porque había repetido el viaje varias veces. Me gustaba mucho como ciudad. Nos encontramos ahora en el centro histórico de Estambul, es la zona de Sultan Ahmed que se llama, donde se encuentra Santa Sofía y la mezquita azul. Fue construida por el Sultán Ahmed I de 1603 a 1617 aproximadamente. Y es conocida por la mezquita azul porque dentro está llena de mosaicos de cerámica en colores azules y también las cristaleras. Yo diría que es la única que tiene 6 minaretes.
quiso hacer algo, una obra grandiosa y para el mundo islámico, donde, como más o menos imagino que sabréis, no contemplan lo de adorar imágenes ni nada que esté relacionado con, como nosotros, con mosaicos, imágenes. Pues aquí tenemos la Santa Sofía. Esta iglesia, porque en principio fue una iglesia, después fue convertida en mezquita, fue construida en el tiempo del emperador Justiniano. Dicen popularmente que, bueno, fue construida en tiempo récord, entre el 532 y 537, porque en esos momentos pues el imperio estaba muy bien económicamente y el emperador tenía mucho empeño en acabarla rápido, tanto que dormía dentro para controlar todas las obras. Dicen también que un ángel le iba diciendo pues todos los planos técnicos para construirla. Es la cúpula más alta del mundo que está construida sin columnas. Sin columnas. Entonces, en estos momentos aún no saben cómo consigue aguantar esa cúpula con todo su peso sin ninguna columna. Eso es algo muy curioso. Milagro del ángel. Exacto. Me llamo Iván, soy de Segura de la Sierra, un pueblo de Jaén. Hace 7 meses más o menos que llegué a Estambul. Encontré la oportunidad de mi vida, podemos decir, ¿no? Una empresa buscaba a una persona que fuese española para vender las series de televisión turca y los programas de televisión turco a Latinoamérica. Decidí quedarme aquí, decidí buscarme una casa en un sitio un poco más estable y cerca del trabajo, y por eso vine aquí a Tortu Julevent, que es donde vivo ahora mismo, que como veréis está rodeado de rascacielos y algo totalmente diferente al resto de Estambul. Vamos a tomar un desayuno turco. Té no puede faltar, porque el té se va aquí a toda hora, 5 o 6 té por día no te los puede quitar nadie. Diferentes tipos de queso, menemen, verduras, todo con huevo, como si fuese a modo de tortilla, aceitunas, yuclu yumurta, que viene a ser como una especie de salchicha con carne de ternera, y huevo frito. Miel, que es lo que va a poner la parte dulce al desayuno. Bueno, pues estamos en el barrio de Tortu Julevent, que junto con Maslak, que es donde se concentran todas las oficinas y los rascacielos. Y como veis, este es el edificio más alto que hay en este momento en Estambul, que se llama Safir, y ahora vamos a ir a una zona un poco más diferente, como el barrio de Kajistanes, que es un barrio obrero con las edificaciones totalmente diferentes. Bueno, el sitio donde vamos no hay ni metro, ni metrobús, ni tranvía, así que vamos a coger el minibús, que junto con el Dombu es como se mueve la gente aquí en Estambul, en la periferia. Hemos llegado al barrio y, como veis, no hay edificios tan modernos como en las otras partes donde hemos estado. Esto pasó un poco en los 50, cuando todo el mundo vino de Anatolia a vivir a Estambul buscando una oportunidad. Todo se masificó muchísimo y la gente construía casas sin ningún orden, podemos decir, ¿no? Aquí la verdad es que vive gente de todas las etnias, como vinieron de todas partes de Turquía. Hay mucha gente diferente, aunque sí que es cierto que normalmente cuando buscaban un sitio donde establecerse, sí que solían irse a sitios donde había gente conocida, ya fuese de su familia, de su pueblo, de su barrio. Así que están como un poco también organizados en ese sentido. Yo vivía aquí antes y la verdad es que llama mucho la atención algunas de las injusticias que hay. Mira cómo vive la gente que en realidad no tiene ni una calle digna por donde andar, ¿no? Ahora desde aquí nos vamos a ir a otra parte muy diferente, como el barrio de Nishantasi, que no tiene nada que ver con esto. Es como donde está todo el lujo y donde viven como en otro mundo aparte que no es tan puro. Y ahora estamos en Nishantasi, el barrio de moda de la parte europea de Estambul, donde se concentran pues todas las tiendas de lujo y además hay muchísimos extranjeros viviendo. Esta es la calle donde trabajo y la verdad es que es como moverse en dos mundos totalmente diferentes, aunque no te cambies de ciudad. Como veis, el contraste con el sitio anterior es bastante claro, y aquí en Estambul es una de las ciudades donde claramente se puede ver, ¿no? Hola, bienvenidos a Estudio. Mi nombre es Gaizka Echeverría, vengo del País Vasco, de un pueblo que se llama Ordizia, que está en Guipúzcoa, y estoy residiendo en Estambul, en la zona de Kadıköy, que está en la parte asiática. Mi nombre es Baudir Alonso. Yo soy del Trueba, ¿no? En Llanera, en Asturias, de España. Tengo 29 años, vivo también en la parte asiática, un poco más allá, en Moda. Y decidí quedarme aquí porque la verdad que es una ciudad apasionante y un país
muy interesante. Yo llegué a Estambul hace ya casi 5 años y bueno, me he quedado al final aquí en Estambul porque me gusta el dinamismo de la ciudad. A pesar de que sea una ciudad muy grande y a veces caótica, me he acostumbrado y estoy muy, muy cómodo. Vamos a dar un ejemplo práctico de cómo enseñamos aquí en Estudia. Bien, Buket, entonces hoy vamos a repasar las conjugaciones de presente indicativo, los verbos regulares, porque después ya veremos que en español hay verbos que son irregulares, forma más formal de la segunda persona, funciona como si fuera de la tercera, es decir, salta, usted salta. Moda, que son un poco el centro de esta orilla del Bósforo, y a mi juicio es la mejor zona de la ciudad para vivir, salir y dar una vuelta, tomar un té. Pues aquí estamos en la zona de Moda, la verdad que es una de las mi zona preferida casi de la ciudad. Como podéis ver, enfrente están las Islas Príncipe, que son unas islas que están muy cerca de Estambul y que son muy naturales, no hay coches en ellas. Puedes cruzar en barco e ir ahí a, pues, a dar una vuelta en bicicleta, a ir a unos carruajes de coches que todavía existen. Y generalmente es una zona donde la gente que vive aquí es mucho más calmada, mucho más tranquila, una zona muy segura. Y para mí, la verdad que estoy muy contento de haberme establecido en la parte asiática, porque hay que tener en cuenta que la ciudad es un, bueno, es un monstruo de 100 kilómetros de diámetro. Y ahora llegamos a la zona que os había prometido antes, desde la cual se ve Sultán Ahmed, ¿no? Como podéis ver allí, ahí está Santa Sofía, a la izquierda la Mezquita Azul, Palacio Topkapi, e incluso al fondo está el aeropuerto de Atatürk, que es desde donde se llega, desde España. Estamos en la Torre de Galata, es una fortificación que construyeron los venecianos en 1453, si no me equivoco, y bueno, era una antigua torre de defensa. Bienvenidos al hostal, vamos a saludar a mi jefe, Bora. Hola. Bueno, trabajo en este hostal desde hace un año. Digamos, es la primera opción que tuve cuando llegué a Estambul. Hay mucha oferta laboral para extranjeros, para trabajar en hostales, pensiones y demás. Y bueno, hago 3 noches por semana, que me da suficiente, digamos, a la seguridad laboral para poder pagar mis gastos y a la vez me da mi tiempo para poder buscar faena de lo mío, que es la fotografía y el baile. Bueno, nos ponemos en marcha, vamos a dirigirnos a Besiktas, que es también aquí en el lado europeo, y vamos a ir a ver un show de baile, tanto hip hop como breakdance, que también me dedico a ello. Después de casi 2 kilómetros andando por Istiklal, hemos llegado a la calle de la música. Se le llama así por todas las tiendas de instrumentos musicales que podéis encontrar. Karaköy Güllü Oğlu, posiblemente el más famoso lugar para comer baklavas en todo Estambul. Las baklavas, hechas con una especie de hojaldre, miel y pistachos. En este sitio hay un montón de variedades. Normalmente la gente viene, coge, los pesa y los paga dependiendo del kilo. Altamente adictivos. Aquí estamos en otro de los mercados de pescado más famosos de la ciudad, viendo pescado, porque aquí en Turquía no solo de kebabs vive la gente. Y estamos ya justo al lado del puente de Gálata, famoso por sus pescadores, que están todo el día pescando, sea de día, sea de noche.
pozos. Este es un especial gran bazar, pero en pequeño, especializado en venta de especies. Todas estas especies que nosotros pensamos que venían de Oriente. Oriente para nosotros es Estambul. Esto está, como podéis ver, súper concurrido. Es lo mismo, aparte de los turistas normales, tenemos a todos los turcos que vienen a comprar aquí. Además de especies, además podéis encontrar típicos regalos como los ojos turcos, lámparas de colores, etc. Una de las cosas que podéis comprar aquí dentro del Spice Bazaar son estas cajas ya preparadas con diferentes tipos de té, vasos y platitos, o unas cajas con diferentes especias y sus molinillos. Además, una cosa que es muy típica de aquí, de una parte de Estambul, es el azafrán. Hay un pueblo en Turquía que se llama Safranbolu, que es de donde viene el azafrán, lo que nosotros conocemos como azafrán. Es uno de los mejores azafranes del mundo. Caviar. Y no solo el caviar turco, que no es el auténtico, sino el caviar iraní. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Tenéis caviar aquí en esta tienda? Tenemos caviar aquí. Sí, ¿nos lo puedes enseñar, por favor? Aquí te cuento diferentes tipos de caviar, que hay dos calidad, lo decimos siempre. Estas son caviar pasteurizado, viene de Caviar Center. Y estos son caviar frescos. Es caviar iraní beluga fresco. Ya verás cómo de grande lo que se ve. Y el más caro, claro. El más caro de todos. El más bueno. Está el imperial. Lo ves que está más negro, está un poco más gris. Sí, es un poquito también casi más pequeño, parece. Más pequeño, huevos. Y aquí hay el Ocetra. Que lo ves más pequeño todavía. Más pequeño y un color más gris, no es tan negro. Sí. Lo que vamos a hacer es probar el imperial porque es menos salado. Es menos salado, dices. Muchas gracias por la explicación y por tu tiempo. De nada. Encantado. Encantado. Esto es el paseo del hipódromo. Aquí es donde corrían las carreras de carros, las cuadrigas. Entonces ellos se dividían entre los azules y los verdes. Había mucha influencia en temas religiosos, políticos. Lo del fondo es un obelisco donado por Egipto y tiene la curiosidad de que lo trajeron hasta aquí entero. No se sabe, pero llegó entero. Es un centro de reunión para la gente de aquí, de Turquía en general, la gente que baja de los pueblos. Y durante el Ramadán es un sitio importante de reunión, donde la gente, bueno, cuando ya se puede empezar a comer y hacer la fiesta por la noche, es una zona bastante típica todavía. Ahora vamos a comer en el restaurante La Casita, que es de unos amigos nuestros, que es muy bueno. Hola. Hola, guapo. Hola, guapas. Bienvenidas. Hola. Bienvenidas. Muy bien. Para empezar la comida, estos son unos meses, entre meses turcos, son muy típicos de aquí, y un hummus. Se llama testi kebab, es carne y verduras cocidas dentro de un tarro de barro y es muy típico de la zona de la Anatolia. Vamos a entrar al Gran Bazar, en turco se llama Kapalı Çarşı, que quiere decir mercado cerrado. Es un sitio donde hay más de 4.000 tiendas, unas 58 calles y es como un pueblo dentro de la misma ciudad, donde se puede encontrar de todo. Es el paraíso de shopping por excelencia. Si llevamos dos, haces más buen precio, ¿no? Claro. ¿Y esta como cuánto? 4,90. ¿Y esta? 4,50, 4,50. ¿Y si cogemos las dos, una ella y una yo? Las dos. Las dos. Las dos hacemos. Yo aprieta. 900. Ah, 900. Pero no rebajas nada, ¿no? Ahí rebajamos también, 40. No, un poquito más, va. 8,50, venga. Lo que te vamos a pagar, tal. 800, venga. 800. Para las dos. ¿Está bien? Vale, okay, venga, ahí paquetamos, venga, ya. Venga. Va a fumar. Muchísimas gracias. Venga, ya está escuchando. Va a fumar.
Ahora estamos en Urtaco y vamos a comer lo que en España se conoce como la típica patata de las ferias, que por lo menos en Andalucía son muy famosas. Aquí se llama cumpir, que viene a ser una patata cocida, que lleva muchísimas cosas, desde aceitunas, guisantes, maíz, salchichas, queso. Y bueno, es lo más típico de este barrio, que es Urtaco. Aquí seguimos justamente a los pies del Puente del Bósforo, que es el más famoso en la ciudad, donde la gente suele pasar desde Europa hasta Asia. El tráfico siempre suele ser un caos. Si no fuese por el sistema de metrobús que tienen, que mediante unos carriles especiales pasan en autobús desde un lado a otro, o por los ferries que utilizan para desplazarse, la verdad es que tendrían muchísimos problemas, y así es como lo van sobrellevando. Turquía es un país mediterráneo donde la familia pesa mucho, está claro, y una vez que has cumplido todas las metas que tenemos ahora mismo en la sociedad, que suele ser pues universidad, trabajo y después casarte y formar una familia, si has cumplido todas esas metas y llega el momento que no has podido encontrar a alguien con quien compartir tu vida, aquí puede ser casi como una deshonra si no llegas a encontrar a alguien. Existe una presión familiar bastante importante, puedes llegar a sentirte como alguien solitario que necesita igual de su ayuda para encontrar a alguien, y ahí van a estar ellos, ¿no? Incluso a intentar encontrarte una pareja, ¿no? Ellos tienen círculos de amigos, siempre tienen conocidos, y si creen que hay alguien honesto o honesta para estas personas, pues intentan hacer lo que se viene diciendo, lo que se conoce como un arreglo. Los turcos suelen tener bastantes dificultades a la hora de encontrar a alguien. Aquí sale y normalmente todos los sitios están plagados de chicos, ¿no? Obsesión o autoengaño de creer que bueno, que ha encontrado el amor, y cuando en realidad no es así, ¿no? Está claro que no todas las familias son iguales, y hay familias más tradicionales, menos tradicionales, pero tampoco es algo que le pase a todo el mundo. Se suele dar en una familia donde la religión puede que pese un poco más, ¿no? Tampoco algo que esté 100% generalizado, tampoco es que todos los casos sean iguales. Ahora, aquí en el centro, nos estamos acercando, y solo pasando una avenida principal, nos acercamos a uno de los barrios que es más conflictivos para los turcos, que se llama Tarlabase. Tarlabase, aunque estamos justo en el centro de la ciudad, tiene fama de ser uno de los más peligrosos. Entre otras cosas, por la cantidad de travestis que hay, por la cantidad de gente de no turca, como son armenios, son griegos, son inmigrantes de otras partes de Turquía. Pero en realidad ni siquiera es un barrio peligroso, solo tiene fama de peligroso. Una de las cosas que el gobierno está haciendo para intentar mejorar la mala fama de este barrio es echar a la gente que vivía aquí los han echado de sus casas para tirarlas abajo y construir todos estos apartamentos por temas de especulación. Muchos extranjeros vivimos aquí, yo mismo vivo aquí hace más de 2 años y para nada es peligroso. Aquí en este país hay una doble moral muy graciosa. El tema de la prostitución, de los gays, lesbianas, nadie quiere saber nada de ellos, parece que lo ocultan para que no exista, pero a la vez hay muchísimos travestis, que por supuesto tienen clientes. Vamos, para cruzar al barrio, Tarlabase realmente lo separa del centro esta avenida gigante con muchísimo tráfico. A la izquierda, ellos lo llaman Beyoğlu, la parte cara del centro. A la derecha es el barrio conflictivo. Bueno, pues ahora hemos llegado a nuestra tienda, Harika Españoles en Turquía. La tienda hace aproximadamente 1 año y medio que la abrimos. Lo que son los papeles legales no son muchos problemas, es más el día a día con las personas que normalmente vienen a ofrecerte algo. La pregunta es, ¿dónde está el hombre, no? No hay hombre, ¿cómo que no hay? No tenemos, ¿no? Somos nosotras las jefas, vosotras jefas, extranjeras y jefas, sí. Este es un mundo de hombres. Como mujer es un poco complicado convivir con los hombres, quizá porque nuestro carácter es totalmente distinto. Bueno, son machistas, realmente.
las mujeres aquí ya les va bien también. Se quedan en casa y ellos trabajan 24 horas. Nosotros eso nos cuesta mucho de entender. Entonces nos cuesta un poco entendernos. Ellos dan la sensación de ser muy abiertos, muy europeos, pero en realidad su educación y su mentalidad no lo es. Yo tuve una pareja aquí durante 3 años. Había mucha diferencia de mentalidad y de costumbres y claro, él no podía acostumbrarse a que yo trabajara, a que yo quisiera hacer algo, ¿no? ¿Por qué necesitas estar fuera? Porque yo necesito realizarme como persona, ¿no? Este fue uno de los problemas. Es muy difícil. Adaptarse es difícil para nosotros, adaptarnos a la suya y para ellos adaptarse a la nuestra. Pero, bueno, forma parte de su cultura y de sus costumbres. Somos de las pocas mujeres que vamos todos los días, tenemos narguile de propiedad. Bueno, somos un poco diferentes con todos los hombres de aquí, de Sultán Ahmed. ¿Vamos pasando? Venga, pues. De Ortaköy, que pertenece a Besiktas. Como sabéis, una de las cosas más importantes que hay en Turquía es el fútbol, igual que en España. Que aquí se suele juntar la gente para ver un poco de rugby y bueno, calentar un poco el ambiente para luego unirse al resto de los aficionados. Vamos a estar con una de las hinchadas más fuertes que hay, que son Charsi, que significa mercado. Vamos a ver qué tal se da la cosa, ¿vale? Vamos. Así que vamos a intentar descubrir qué es lo que esconde la noche de Estambul.